Soy Montse Manzanares. Vamos a continuar con elementos diferentes durante toda esta sesión. Y entonces vamos a empezar con el aro dentro del cuerpo de esta manera. Nos lo colocamos, los pies por detrás del aro y el aro por delante. Vamos a realizar un impulso con esta mano que tiene el aro cogido. Con este impulso vamos a intentar que el aro suba, 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 suba y lo terminemos cogiendo con la misma mano. Entonces, primero realizamos el impulso sin llegar a cogerlo. Hago impulso y soltamos el aro. Lo volvemos a repetir, me vuelvo a meter y otra vez. Ahí. En el momento que realizamos el impulso, lo que tiene que hacer la mano que lo suelta es subir para cogerlo, a la vez que el aro sube arriba. Lo vamos a repetir otra vez sin cogerlo, soltándolo. Ahí. Otra vez, arriba. Y ahora, unas cuantas veces, subiendo el brazo que lo suelta. Ahí. Repetimos. Arriba. Podemos acabar con circunducciones por encima de la cabeza. Repetimos. Arriba. Venga, dos veces más. Arriba. Y la última. Arriba. Muy bien. Continuamos con un elemento que hacemos por el suelo, que yo le llamo remolino. Nos colocamos con una pierna flexionada y la otra estirada, y a la vez que vamos apoyando el brazo de la pierna flexionada, la pierna que está estirada pasa por delante nuestra, se empieza a estirar la flexionada, forman una V, cuando llega al otro lado la pierna se flexiona y cuando llega a la última la flexionamos también, ¿vale? Ahí, despacito, 1, 2, 3, 4, repetimos, empeine pierna bien estirada, 1, 2, 3 y 4, y este elemento, este remolino, lo vamos a hacer con el aro. El aro va a estar en la planta del pie y con esta mano libre, la última, la que de apoyo, es con la que vamos a recogerlo. Lo hacemos despacito, nos colocamos el aro aquí en el pie. Tenemos que realizar una circunducción y cogerlo. Ahí, otra vez despacito. Coloco el aro más o menos debajo del arco del pie, despacito, ¿eh? 1 y 2. Al elevar la pierna y hacer una semicircunferencia, el aro también está rodando, haciendo una circunducción, un círculo, ahí, ¿vale? Bueno, pues ahora más rapidito, vamos a realizar unas pocas y 1 y 2. Repetimos. Y 1 y 2. Venga, dos veces más. Y 1 y 2. Y la última. Y 1 y final 2. Si os acordáis, en la anterior sesión con el aro, lo rodábamos por el suelo, ¿vale? Era un impulso de la muñeca, aquí. Y con este elemento, tan sencillo, podíamos hacer diferentes enlaces. El enlace que vamos a hacer hoy va a ser, cuando nos vuelva el aro, lanzarlo con el empeine. Vamos a rodar
nos vamos a colocar de esta manera frente al aro y cuando llegue por aquí, con la pierna estirada, vamos a realizar un pequeño lanzamiento con el empeine para que lance el aro, que se eleve el aro. Hay que colocar bien el empeine, rápido sacarlo, ¿vale? Aquí. Arriba, ¿vale? Podemos entrenarlo antes de hacer el rodamiento de esta manera. Lo colocamos aquí un poco estable y lanzamos. Ahí. Repetimos. De estos podemos hacer varios hasta que tengamos dominado la entrada y salida del pie rápida. Una vez que lo hagamos, pues lo realizamos con el rodamiento. Arriba. Ahí. Otra vez. A ver si me pongo aquí, que no hay árboles. Ahí. Y la última. Ahí. El movimiento que podemos realizar es un lanzamiento así, plano, con las palmas mirando para arriba, como si cogiéramos una bandeja y con impulso lanzamos. ¿Vale? Este lanzamiento lo podemos hacer con vuelta, con una vuelta o con doble vuelta. Este lanzamiento, si lo hacemos plano, podemos hacer una recogida elevando la pierna y apoyando las manos. El aro nos caería por la pierna y lo cogeríamos abajo. Este es el elemento sin aro. Lanzo con impulso y arriba. ¿Vale? Lo podemos hacer con el lanzamiento plano o con vuelta. El mismo lo podemos hacer con un lanzamiento oblicuo. Lanzamiento oblicuo, ahí. Y la recogida, pues igual. Otro enlace que se puede realizar es haciendo una circunducción, pasando el aro por detrás a la otra mano y terminar con una inversión y un pequeño lanzamiento de pierna atrás. Así, despacio. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Y la última. Uno, dos y tres. En la sesión anterior de aro también vimos el impulso desde aquí, desde la zona de delante, por el hombro a recoger por la espalda atrás. Ahí.
Bueno, pues ahora lo vamos a realizar en el momento que lo cojamos para atrás, haciendo un lanzamiento. Vamos a hacer también un lanzamiento cogiéndolo con la otra mano por detrás, ayudándonos de la mano que lo lanza. Y este mismo, sin ayuda de la mano que lo lanza, lo podemos coger con la mano por atrás y hacer unas circunducciones. Aquí. Ahí. Otro elemento que podemos hacer es lanzarlo en bandeja, el aro se mete dentro del cuerpo, separamos los pies y lo recogemos con los empeines. Este es muy fácil. Arriba y ahí. Una vez que lo paramos con los empeines, continuamos con el siguiente enlace. Si eres diestro, sacas el pie izquierdo, el derecho lo adelantas, el aro roza en el talón de la pierna izquierda y elevamos la pierna izquierda a la vez que el aro nos rueda. Vamos a hacer solamente este. Piernas abiertas y el impulso. Ahí. Otra vez. Y ahora seguido desde el lanzamiento en bandeja. Uno, dos y tres. Paro y ruedo. Último. Paro y ruedo. Y a continuación, en la sesión anterior de aro, hicimos el rodamiento por atrás, en la espalda. Pues vamos a intentar hacer un lanzamiento y según baja el lanzamiento, la terminación es rodarlo por la espalda. Lo vamos a lanzar en este plano, nos colocamos de frente y rodamos. Última. Ya hemos terminado la clase de hoy.